¿Qué tal? Buenos días. Que quite esto ahora sí. Doy la más cordial bienvenida a esta sesión de entrecanos del mart primer martes del de que damos una charla, nueve de enero de 2024. Bienvenidos todos. Y doy la bienvenida a nuestro invitado que es Ignacio Albinati. Ignacio, si te quieres conectar, por favor. ¿Cómo estás, Ignacio? Nacho. bueno, a todos. Nacho, Buenos exactamente. Días. ¿Cómo te va? Todo bien, gracias. Primera charla del año, ¿eh? De nosotros. Bueno, feliz abrimos, de abrimos. El primero entonces. ¿Mande? Feliz de ser el primero, digo. Ah, sí, claro, gracias. Gracias por acompañarnos. Voy a leer tu, tu semblanza porque me parece interesante que la gente te conozca y, y él nos escribe. Soy Ignacio Albinati. Un apasionado emprendedor y padre de cuatro increíbles hijos: Benja, Bauti, Luisita y Anita. Con 41 años de edad, resido en Argentina junto a, a mi amada esposa Julita. Mi trayectoria académica, casi culminada en la administración de empresas, se complementa con dos posgrados en gestión de emprendimientos e innovación empresarial. Durante los últimos cinco años he continuado mi formación en, con diversos cursos y programas de emprendedurismo y management, siempre buscando expandir mis conocimientos. Como fundador de dos empresas, la última de ellas, Shipro, establecida en 2017, he experimentado de primera mano los desafíos y las alegrías del emprendimiento. Mi reciente obra, El Camino del Emprendedor Valiente, Venciendo Miedos y Soledades, es un reflejo de mi compromiso por compartir experiencias y conocimientos para inspirar a otros en su propio viaje emprendedor. Mi naturaleza inquieta y curiosa me impulsa a ser un company builder o team builder, mentor e impulsor consciente. Mi propósito es fomentar el crecimiento y desarrollo tanto personal como empresarial, Acompañado, acompañando y ayudando a otros a superar obstáculos y alcanzar sus metas. Es, él es Ignacio y, y, y en verdad me da mucho gusto recibirte, porque en este camino de los emprendedores hay muchos enfoques y tú le llamas em, emprendedor valiente. Hay quien le llama héroe, eh, hay quien les llama locos, <laughs> porque la, el emprendimiento es una forma de locura, digamos, ¿no? Entonces, este, pero cuéntanos, por favor, valiente, ¿por qué es valiente un emprendedor? ¿Dónde empieza esto? Y valiente, sin ningún lugar a dudas, es porque es, es transitar siempre eh, obstáculos en, en nuestro camino, en donde nos sentimos cómodos, y, y valiente de poder eh, pasarlos, ¿no? Eh, poder aprender de ellos, poder superarnos. Siempre es una carrera contra, contra uno mismo. Eh, a mí me hace mucho ruido siempre. Eh, la semejanza con, con el golf, que el golf, digamos, eh, siempre uno compite contra uno mismo. Y, y acá los obstáculos se los pone uno mismo y compite por, por superarlos. ¿No? Eh, yo, hay una. Eh, siempre está como muy dividido, ¿no? Dicen, no, bueno, emprendernos para todos, o emprender sí es para todos. Eh, yo soy de los que piensan que emprender sí es para todos. Lo que pasa es que. No todos nos animamos, ¿no? Digo, es una cuestión de actitud, es una cuestión de, 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 de crecimiento personal, de, de poder aceptar un montón de desafíos eh, que en definitiva unos, unos creen que esos desafíos son los que no te dejan progresar y otros creen que esos desafíos son los que te hacen aún más grande, ¿no? Eh, vos dijiste, yo escribí este año un libro y en el libro yo cito un montón de historias de emprendedores que hoy los miramos y decimos, ¡uh, qué bárbara esa carrera que hizo este señor. Y sin embargo, ese señor lo que hizo fue transitar un montón de veces desafíos y atreverse eh, a superarse y, y caerse y volverse a levantar y, y aprender y cometer nuevos errores y, 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 y repetir errores y, y terminar aprendiéndolos. Digo, eh, en definitiva, me parece que, que valiente eh, es aquel que, que, que puede emprender y, y, y sigue transitando ¿no? ese camino. También eh, el emprendimiento conlleva una serie de fracasos, porque no a la primera metes el gol, no a la primera haces el hole in one del, del golf, dijéramos. ¿no? Muchas veces ni a la quinta ni a la décima tienes a veces que transitar esta parte de transitar por fracasos que no se toman como, como tal, como, como pérdidas, sino como aprendizajes. ¿Para qué? Para no caer en, en el error otra vez, en lo mismo, y explorar nuevas formas. Y es una carrera larga, digamos. O sea, yo, yo entiendo que todos somos emprendedores. O emprendemos en nuestra casa o en nuestro trabajo. O también emprendemos en, en nuestra vida, con, con nuestros amigos, con, con nuestra familia, digo, siempre estamos emprendiendo algo, emprendemos un viaje, emprendemos eh, una, una construcción, emprendemos un, una reforma de nuestra casa, emprendemos un cambio de auto, digo, siempre estamos eh, emprendiendo. ¿no? Lo que pasa es que en, en, este, en este rol nosotros estamos hablando exclusivamente de, lo, de nuestro rol profesional. Eh, por eso es que es que sigo afirmando emprender todos, emprendemos y vamos a seguir emprendiendo. Eh, y esto es para todos. Ahora, eh, emprendimiento, como ahora se entiende como, como tal, eh, tiene un grado de innovación. No es hacer lo mismo que han hecho los demás. Y acá, eh, yo estudié bastante innovación. El año pasado hice un posgrado en innovación empresarial. Eh, leí muchos autores, muchas teorías. Yo creo que eh, creo profundamente en el, en, en el peso que tiene hoy la, el emprendedor en la economía mundial. Eh, estoy convencido que es el, que es el generador de, de la economía mundial. Eh, me parece que las grandes corporaciones... Eh, les cuesta mucho innovar y, y en estas épocas innovar me parece que es eh, lo primordial. Es parte fundamental del emprendedor, del emprendedurismo, de, de emprender una, una nueva compañía. Eh, hacer las cosas como se ven haciendo hace cientos de años eh, no, no te va a traer buenos resultados, sino que eh, hoy existen un montón de técnicas y un montón de cosas que se aprendieron eh, y que hoy las universidades también las, las están aplicando y las están enseñando eh, para pensar el mundo distinto. ¿no? Y hoy estamos en una velocidad del mundo muy rápida, donde, donde la innovación muchas veces eh, es el diferencial entre los que triunfan y los que no triunfan. Eh, y la innovación en sí es eh, hacer las cosas de otra manera, no necesariamente tiene que ser. Eh, empezar a volar con los autos sino hacer las cosas de otra manera eh, el año pasado un profesor mío eh, no, nos cuenta que, que, que es innovar para él no y ahora y dice bueno innovar eh, dio una tasa fue innovación digo la, la tasa eh, que vino vino vi, se detectó un problema y se creó una, una tasa y por qué se le puso la la orejilla a la taza. Y a la taza se le puso lo, la orejilla porque la gente se quemaba, no solo por un, por un momento contenía el líquido, sino que después se quemaba con ese líquido caliente y entonces le puso una orejilla. Y, y cómo eso trascendió, digo. Entonces, eh, innovar es, es también en las pequeñas cosas, ¿no? Eh, es detectar un problema, es entender que ese problema es común a, a, a un buen segmento y empezar a generar valor a ese, a ese segmento. Entonces, eh, eso, es, eso es lo importante de, de, de la innovación. Y tienes mucha razón, porque lo, lo podemos entender de muchas maneras, pero antes que nada se trata de resolver una necesidad. Algo que probablemente era un problema en su momento, quemarse con una taza, eh, resolvió la necesidad de no quemarse, más bien visto desde el ángulo positivo, resolvió la necesidad, de no quemarse, ¿no? Y eso, eso le dio este, un ingrediente adicional al vaso con la orejilla, pues ya fue una taza, ¿no? Que es como ahora lo, lo entendemos, y el vaso es para bebidas frías y la taza para bebidas calientes, ¿no? El emprendedor, Nacho, nace o se hace, todos estamos emprendiendo, pero el emprendedor innovador, nace o se hace. Eh... Yo creo, que, yo creo que nace, pero se construye también. Entonces, eh, el que no tiene, a ver, tiene mucho que ver con el propósito ¿no? de cada uno. Eh, vos podés encontrar tu propósito trabajando en relación de dependencia durante toda tu vida, eh, porque ese es el medio para eh, que se cumpla tu propósito. Pero um, el que tiene el propósito de, de, de realizar un cambio... Eh, porque porque es, es esa situación la que, la que le quita el sueño, la que, la que lo motiva, la que lo hace eh, trabajar hasta las 4 de la mañana, la que, la que lo hace trabajar los fines de semana y no se cansa. Bueno, esa pasión eh, nace desde, desde el propósito. Entonces, eh, como todos somos personas distintas, cada uno tiene su propósito. Hay algunos que tienen que su propósito es simplemente. Otra cosa que no tiene que ver con su rol profesional y tiene que ver con, eh, con, con que su rol profesional lo único que hace es darle los, los activos para poder disfrutarlo. Pero por eso digo, se nace, pero también se construye. Eh, porque el propósito también se construye, porque el propósito también va migrando, porque el propósito uno no tiene la, o, o yo no tuve la suerte de, de nacer y ya entender mi propósito, sino que mi propósito siempre, con cada uno de mis días, se fue modificando porque siempre fui viendo una cosa distinta. Entonces, eh, por, por eso es una mezcla de los dos, creo, es, es, el, es el sabio equilibrio entre los dos. Cómo cómo te descub... tienes razón eh completamente de acuerdo contigo y espero que nos dé tiempo para para todos los temas que van a surgir porque se pone a hablar, un hablar de emprendimiento y creo que no acabas no sé creo a mí me pasa y, y empiezas con un tema y lo, como que vas deshilando una madeja y encuentras que la madeja es inacabable no y tú tienes razón este propósito va migrando de hecho fíjate que he encontrado que hay una necesidad hablando de emprendedores mayores que es Básicamente, mi enfoque no, no discrimino a nadie, pero trato de permear, de motivar, de inspirar a los mayores a que podemos emprender a cualquier edad. Yo tengo 71, yo digo, ¿y por qué no? ¿Qué me lo impide? ¿No? Y si yo puedo, puede más, y el de 80 y el de 90, ¿y por qué no? ¿Qué me lo impide? Y he encontrado que a veces lo que nos separa es el lenguaje. Y tú vas a decir, ¿cómo? Si los dos hablamos español o los dos hablamos castellano, si es que quieres, eh, como dicen en, en España, ¿no? Pues sí, pero los jóvenes usaban, usan, este, decir, por ejemplo, pitch. Y cuando yo trabajaba, ya existía el pitch. Nada más que tiene otro nombre, se llamaba presentación. Ya existía hacer networking. Y se llamaba hacer relaciones públicas. Y aquí me voy a Teresa porque no me quiero desviar. A propósito, del, a propósito del propósito, fíjate más, este, yo, yo diría que le llamamos propósito, la pasión, es el lenguaje de ahora, el ikigai, como se dice ahora, pero para nosotros los mayores es muy sencillo entenderlo si decimos, ¿cuál es tu vocación? Porque así es la manera en que en que fuimos acostumbrados, que ahora tenemos que evolucionar el lenguaje, claro que sí, pero si alguien no lo entiende. Piensen cuál es su vocación en la vida, porque esa vocación que nosotros de jóvenes tuvimos es lo que los jóvenes de hoy dicen, yo lo haría aunque no me pagaran, es mi vocación. Entonces, y ese, esa vocación además va cambiando con el tiempo, tú dices, va migrando, claro. Yo puedo tener un propósito en un día y cuando lo alcance, digo, ahora quiero un propósito no solamente más lejos, sino más alto. Yo mi vocación está para ir más lejos o ir más alto. Entonces, esto de que va migrando, tienes, tienes toda la razón y puedes tener muchos propósitos en la vida de acuerdo a la etapa que transites. Sí, mira, tengo varias cosas para decir en, eh, sobre esto. Eh, lo primero es que el dueño de Kentucky Fried Chicken eh, emprendió a los 66 años, ¿no? Y, y transformó, hizo un, un imperio de su negocio, ¿no? Del pollo frito. Eh, entonces, edad me parece que se la pone cada uno esa restricción. Eh, y después, con respecto a lo, de, a, a lo que decís de, de, de cómo decir las cosas, yo tengo dos ejemplos acá, ¿no? Eh, yo entreno a mis hijos eh, que juegan al rugby, ¿no? Entonces, es muy distinto cómo vos hablas con un, con un adulto, cuando vos le explicas o cuando vos le das alguna clase técnica. Eh, de cuando vos hablas con, con un chico de 7, 8, 9 años. ¿no? Eh, yo veo en los adultos que, que le dicen, no, eh, ponete profundo, no, eh, encaralo, no. Eh, hablan todos con palabras difíciles. Los chicos reaccionan por, por reaccionar, pero no saben qué es lo que está pasando. ¿no? Esa misma situación a mí me pasó eh, en, en el año 2010, cuando eh, yo hablaba con mis amigos y mis amigos hablaban como en otro idioma, ¿no? De negocios. Y yo decía, ah, pero me, me estoy quedando fuera. Eh, lo mío era un, un eh, recién empezaba a, a, a emprender y hablaba de cosas muy muy sencillas y yo veía como mis amigos hablaban de roadmaps, hablaban de eh, forecast, hablaban de un montón de cosas que en definitiva yo la sabía, pero, pero no, no era mi idioma, ¿no? Entonces, ahí lo que hice fue eh, mi, mi primer posgrado, ¿no? En, en emprendedurismo, ¿no? En gestión de emprendimientos. Porque yo quería empezar a, a hablar de la misma manera. Eh, una cosa es que vos trajes una corporación donde, donde ese idioma es común y donde siempre estás hablando de esos temas. Y otra cosa es cuando vos tenés tu propio negocio, que el idioma lo, 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 lo impones vos. Eh, entonces, es muy difícil. Ahora, ¿qué pasa con, con esas personas? Yo me imagino a esas personas más de 50 años como es tu comunidad, que de golpe se encuentren con salir a, 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 al mundo y donde hablan distinto, ¿no? Eh, digo, ¿qué, qué, ¿qué distancia crea eso? Eh, en, en definitiva, es, es parte del, de la evolución, pero también... Bueno, ¿de qué manera podemos acercarnos? Porque eh, si vos le llevas un negocio a una persona de más de 50 años y, y le hablas en difícil, esa persona difícilmente, valga la redundancia, te, 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 te incorpore o, o le generes miedo porque no sabe de lo que estás hablando. Sí. Entonces, eh, es muy importante el, el lenguaje, es muy importante interpretar con quién estás hablando. Estás hablando con una persona, yo eh, este último tiempo trabajé mucho en logística. Entonces, eh, me pasó muchas veces de hablar de términos de tecnología con personas de logística que no entendían. No entendían y, 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 los, y los ahuyenté. Evidentemente, los ahuyenté. Distinto fue cuando yo empecé a convertir eh, algunas cuentas, porque justamente me, me acerqué a su manera de hablar. Me acerqué. Eh, con, con, con lenguaje sencillo, ¿no? Entonces eh, es importante este punto que vos tomas. Sí, claro. Es que a ver, en nuestros tiempos no se hablaba de embudos de venta. Mm. Si tú tenías la necesidad y querías vender un, un auto, tu auto, lo primero que exploraras era tus conocidos, tus eh, compañeros de la oficina, contactos, tal. No lo vendías así pagabas en el periódico en se llamaba el más popular aquí era el aviso oportuno del periódico de un de un periódico pagabas tu anuncio y todo el que compraba el periódico tenía la oportunidad de ver el anuncio si es que se iba a buscar un auto si es que se iba a buscar un auto de esa marca o de ese modelo o de ese año y, y hoy no hoy tú dices hoy solamente quiero que lo vean mi, mis anuncios personas de esta edad, personas de este lugar, personas que tengan esta afición o estos gustos y entonces te encuentras con que hay un componente que antes no teníamos, yo, la primera vez que yo contraté un anuncio en Facebook me ofendí porque me dijeron el que, el que, de verdad, porque me dijeron el que paga más va a ser el que ve yo digo, no momento, estoy pagando o sea, mi dinero vale como el de los demás ¿por qué? porque cuando yo pagaba un anuncio en el periódico, pues pagaba lo mismo que el Podía ser un lote de autos que estuviera vendiendo 50 autos, pero cada anuncio le costaba lo mismo que a mí por un auto. Y yo, y yo me ofendí con Facebook y yo dije, no, por mi dinero, si yo pago, yo mando. Es que acuérdate que nos acostumbraron a decir el que paga manda, ¿no? Sí. Pero y hoy, hoy me regreso al tema de los, de lenguaje, ¿no? Donde tenemos, aparte de embudos de venta, post, segmentación, interacciones, este que, que yo lo entendía más bien como interacciones, ¿no? Costo por resultados, ese tipo de cosas, de repente es un lenguaje que dice, a ver, a ver, a ver, explícamelo despacito para que lo entienda. Sí quiero emprender y sí quiero estar en este ecosistema de emprendimiento, pero para yo entender, para yo estar, necesito antes que nada entenderlo. A ver, y no se les olvide, cuando los jóvenes, cuando nuestros hijos eran niños, también nos dedicamos a, a darles a entender qué era acercarse a la estufa o qué era acercar, salirse de una puerta de tu casa, y qué era acercarse a una escalera, pues es el, el tiempo que nos dimos para, para explicarles, ¿no? Y creo que eso nos falta mucho. Y acaba mucho en, en la innovación, en la evolución de, de los negocios, ¿no? Eh, si yo te pregunto vos antes, cuando presentabas un negocio a alguien, ¿cuál era el documento que vos le presentabas? Una presentación en PowerPoint típico, tal y cual. O un plan de negocios. O, y además acompañado del plan de negocios, sí, porque la presentación. Bueno, el, plan de, el plan de negocios hoy se sustituyó por un, por un modelo de negocios. Vos hoy con un modelo de negocios, con una simple planilla, estás explicando de punta a punta cómo es el negocio que vos tenés, eh, de dónde vas a ganar plata, qué, cuál es tu segmento de cliente, cuáles son las acciones que vas a tomar cuáles son los riesgos que vas a tomar, cuáles son las acciones que vas a hacer, cuáles acciones van a ser los terceros, cuál es tu, eh, tu propósito, cuál es tu, eh, no sé, eh, tu, valor, eh, tu propuesta de valor. Digo, se empiezan a tomar un montón de palabras que antes eh, no se utilizaban. Yo me acuerdo la, la primera vez que yo hice un, un plan de negocios. Yo hice un plan de negocios, tenía no menos de 40 páginas. Con un montón de información. ¿Entendés? Hoy lo puedes resumir en una planilla de Excel eh, o en una, en una filmina, en una, una única página. En un canvas. Exactamente, haces un canvas, un business plan. Un canvas, suficiente. Y con ese canvas ya le diste toda la información que, que tu socio, tu futuro socio, eh, necesita. Eh, o sea, eh, ¿para qué perder tiempo? Digo. Alguien se dio cuenta eh, que, que la gente estaba perdiendo mucho tiempo. Entonces dijo, no, pará, esto hay que simplificarlo. Y creó el canvas. Eh, y después, de, de, tiene un apellido muy, muy difícil eh, el, el creador del canvas. Pero después, ese, ese canvas que se creó generó muchos cambios. Digamos. O sea, muchas personas dijeron, no, bueno, el canvas este yo lo quiero adaptar. Yo quiero ponerle este, yo quiero ponerle otro. Yo utilizo un canvas que, que aprendí en, en, en la academia donde yo estudio emprendedurismo y donde sigo estudiando emprendedurismo. Eh, y, y ese canvas para mí es, eh, fue novedoso cuando yo lo empecé a utilizar. Completamente novedoso. Eh, y al mismo tiempo te, te lleva a hablar. Como, como la gente de negocios hoy está hablando. Entonces, eh, eso para mí es una herramienta, eh, la primera herramienta, es una herramienta que la modificas todo el tiempo. Yo me he cansado de actualizar Canvas y me he cansado de armar Canvas. Eh, digo, eh, como esas herramientas, hay un montón de herramientas hoy que uh -huh. Uh -huh. sirven para empezar a para empezar a emprender, si quieres estar emprendiendo, digo, para... vos tenés una idea, bueno, puedes volcarla en, en tres o cuatro herramientas que, que, que yo utilizo y eso ya, ya te perfiló para empezar a tener una empresa. Sí, eh, creo que el, el, el creador es uno, porque entiendo que son tres de los de Canvas, es Cliff Obreg, algo así. Eh, señora, oh, eh, oh. Ah, no me va a salir eh, un nombre medio alemán, Osterwald. Obrecht. No, pero ya, ya va, ya va, ya va, a ser. si vos pones canvas, sale, sale en un minuto y medio. Lo puedo claro. buscar en internet y te digo exactamente cómo ya. A ver, eh, Nacho, ¿cuándo te descubriste como emprendedor? Eh, yo, yo siento que fue mirándolo mucho a mi papá. Eh, yeah. Una persona que me quedó. Eh, una, una conversación que tuve con él me quedó en, metida en la cabeza. Eh, cuando yo le propuse. A él no le estaba yendo bien económicamente y yo le propuse, le dije: mira con todos los amigos que tenés, cuestión de levantar eh, el teléfono y, y decir: Bueno, quiero trabajar con vos. Eso eh, es un tipo. Brillante, para mí fue una de las personas, eh, una de las personas más, más, más brillantes que, que, que conocí eh, en, en, en cómo pensaba, ¿no? Eh, pensaba muy rápidamente cosas. Yo era chico y, y me impactaban. Eh, y, y su respuesta fue: mira, yo no, no, no puedo trabajar para otro. Eh, yo hago negocios, me junto con gente creo cosas eh, y evidentemente era una racha mala que él tenía eh, pero yo yo creo que ahí algo despertó en mi cabeza eh, que que nunca nunca se me pasó por la cabeza ir a buscar trabajo nunca eh, de hecho los dos trabajos que tuve uno trabajé para para mi mejor amigo eh, un año eh, y fue por una situación particular que pasaba en mi casa, una situación económica. Eh, y después cuando se murió mi papá, trabajé para la, la empresa de mi familia durante dos años. Eh, y llegó un momento de mi cabeza se agotó, me sentí eh, oprimido, eh, y, y, y apareció la oportunidad, y la primera oportunidad que apareció, apareció de la mano de... Del mejor amigo de mi papá, que es mi testigo de casamiento, es mi padrino de casamiento, y. Y no paré más. No para más. Ahí es donde dijiste: aquí no me atan las manos, mejor voy a ver por mi cuenta. Sí, sí eh, pero. Eh, eh, como todo, digo, eh, el propósito, viste, que yo te conté, que, que va cambiando, ¿no? Eh, uno crece y y el propósito eh, va migrando un poco, eh, hoy me parece que las empresas son mucho más permeables eh, a, a consumir servicios de, de emprendedores, y al mismo tiempo me parece que también eh, les gusta mucho tener dentro de su staff a emprendedores. Eh, hoy me parece que el, que el rol del emprendedor... Eh, ya no es el, el rol de hace 20 años, de hace 30 años, eh, de esa persona que, que, bueno, tiene un negocio, eh, bueno, eh, está loco, eh, tiene, eh, le va mal, le va bien, no, la pegó y se volvió una estrella. Digo, eh, hoy las empresas, sobre todo las grandes empresas, me parece que eh, Creen, creen tanto como creemos los emprendedores sobre el emprendedurismo claro ha permeado eso y, y valoran la, la creatividad valoran la innovación y se pone mucho en marcha no para mejorar procesos para mejorar eh, pues lo, que, lo que integra una empresa los múltiples campos que integra una empresa no y sí eh, a ver la, la innovación yo te diría que eh, se lleva un paquete grande de, de acciones diarias que tiene una empresa. Eh, hoy la innovación en una empresa grande, si no innova, eh, es, es una vía muerta, ¿no? Digo, en algún momento va a dejar de ser lo que, lo que fue. Le pasó a Kodak, le pasó a Blockbuster. Eh, digo, esos son, como, como eso, hay un montón de empresas que fueron desapareciendo. Eh, y desaparecieron por, por no innovar. Y, y no porque vino Instagram y se comió a, a Kodak, o vino Netflix y se comió a, eh, a Blockbuster. Eh, sino que lo que sucedió es que, es que se quedaron durmiendo pensando en que ya tenían la vaca atada eh, y, que, y, y que fueron muy lentos para innovar. Y cuando se dieron cuenta ya tenían la pared encima. Sí, claro. Ahora, eh, no siempre lo que nos apasiona, no siempre ese, ese propósito que tenemos en la vida es, va ligado a, al éxito financiero, al éxito económico. No siempre. De repente te venden la idea muchos en que sí, emprende, busca tu pasión, hazlo aunque no te paguen, es lo que. Y dices, está bien, pero. Yo tengo la mala costumbre de querer comer tres veces al día. Entonces, ante eso, pues qué bueno que persiga mi pasión, pero ¿de dónde genero para recibir mis ingresos? no? Mira, eh, la Iglesia Católica eh, siempre decía que, 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 que Dios te daba, ¿no? Eh, digo, el, por eso yo te decía, el, el propósito tiene que ver con... Tiene que ver con el propósito, tiene que ver con, con lo que vos crees. Digo, hay gente que está en, eh, en medio de África eh, por vocación, porque podemos hablar de, de vocación, eh, y sin embargo no es millonaria, pero esa persona seguramente sea mucho más feliz que un millonario. Eh, y en definitiva, cuando vos te morís, no te llevas ningún billete en el bolsillo, ni ni nada del otro mundo, sino que lo que te vas a llevar son esos recuerdos, esa, esa sonrisa en la cara. Eh, por eso es que eh, el, no podés medir la... No, yo no mido eh, en términos económicos eh, cómo es eh, el, el resultado de mi emprendimiento, digamos. Eh, tiene que ver mucho con con mi forma de ser, tiene que ver mucho con eh, mi capacidad, tiene que ver mucho con, eh, a ver, yo eh, gracias a la pandemia eh, trabajo desde mi casa y no hay nada que me haga más feliz que estar acá eh, en mi casa con, con mis hijos. Hoy justamente como sabían que, que tenía este, eh, esta charla, eh, se fueron porque no quería... Eh, que escuchen acá todo lo que sucede, tengo cuatro hijos, eh, pero bueno, digamos, eh, ellos llegan del colegio y ven a su padre eh, que está trabajando y, y lo primero que reciben es un abrazo eh, y eso para mí me, me lo, lo, lo meto dentro de, de, de mi recibo de sueldo, ¿no? Eh, digo, eh, para mí eso es... Eh, eso es fundamental en la vida, Dios, parte de mi propósito. Entonces, eh, medirlo, eh, yo haría muy mal si lo mido solo en términos económicos. Me parece que eh, hay grandes emprendedores que todavía no, no le encuentran la vuelta. Eh, hay grandes emprendedores que todavía están confundidos porque piensan que el resultado es lo económico eh, y no, lo, no, no les deja ver. Eh, es este si paso más que hay que dar. Tiene que haber un equilibrio, ¿no? Entre la parte económica y la satisfacción personal. O sea, debe de haber, porque, por otro lado, pues sí puedes estar muy feliz y, y te entiendes o sea, de trabajar desde casa, te entiendes o sea, de que los hijos estén cerca, la esposa esté cerca y, y tengan una comunidad, una comunicación así, una integración así. Pero, por otro lado, pues también hay que comer. Entonces, Eso no lo todo por eso yo lo dije de estar dentro de mi, de mi recibo de sueldo, digamos. O sea, yeah. eh, por supuesto que las cuentas se tienen que pagar, por supuesto que a todos nos gusta vivir bien, que a todos eh, nos gusta estar tranquilos, nos gusta tener vacaciones, nos gusta viajar. Está todo perfecto, digo. Hay veces que se puede más, hay veces que se puede menos. En definitiva, en definitiva no es por lo único que yo mido mi, mi, claro, mi rendimiento. Claro, claro, sino buscando ese equilibrio. Sí. A ver, vos me decís, yo puedo eh, ganar mucho más. Eh, sí, seguramente puedo ganar mucho más. ¿Yo elijo ganar mucho más? Sí, también lo elijo. Sí, elijo ganar mucho más. Digo, eh, yo cuando me, me, me despierto a la mañana, lo que pienso es cómo voy a hacer para que mi negocio sea más, más, más redituable. Ahora, eh, lo, lo importante es. Entender que también hay, hay otra cosa de, sí. del aspecto emprendedor. Claro. Porque digo, vos tenés genios que emprendieron y se murieron solos, y tenés genios que no ganaron por ahí tanta plata, sí ganaron mucha plata, pero se murieron felices. Digo, yo por ahí elijo esta, esta segunda, ¿no? Eh, digo, mi objetivo es esa segunda. Eh, no sé si quiero ser el más millonario del mundo, no sé si quiero ser el más innovador, el, el que transformó la, eh, la vida del mundo, pero sí sé que quiero tener una vida eh, acorde a, a, a mis necesidades eh, y que eso esté complementado con, eh, en, en mi caso, con mi familia. Claro. Así como te inspiró tu papá, ¿tienes alguna alguna otra figura que sea relevante, inspiradora en el emprendimiento? A ver, eh, yo digo lo siguiente: yo emprendí en esta segunda parte, emprendí solo prácticamente, eh, en esta segunda etapa. Eh, yo de lo que, de lo que hice y, y de lo que me hice fuerte fue en crear lo que después, leyendo y, y escribiendo mi libro, vi que ya tenía su, su nombre y su apellido, que se llama equipo de apoyo. ¿no? Eh, yo tengo, yo tengo en, en la cabeza muchas personas que me inspiraron toda la vida, entre ellas mi grupo de apoyo, mi equipo de apoyo. Eh, en definitiva, te podría decir, mira, a mí me, a, a mí me inspira mi mejor amigo, eh, que también se llama Nacho, él eh, sin dudas... Eh, me parece que es uno, una de las personas que, que en términos de negocio, eh, una de las personas más inteligentes que yo tuve acceso a conocer. Eh, otro de mis amigos, que eh, se llama Santiago, también es una persona que me inspira, una persona resiliente. Eh, no conozco una persona, no conozco yo de, de mi círculo una persona que haya sido tan resiliente como fue él. En, no la conozco realmente. Eh, una persona, eh, para mí, de otro nivel. Eh, sí te puedo decir que si sí, sí vamos a aquellos que, que, que nos deslumbran a todos, que la gente escribe libros de ellos, digo, Steve Jobs para mí fue una cosa de otro mundo, eh, un, un visionario, un tipo que tenía eh, un ángel especial, sin, sin ningún lugar a dudas, una persona eh, en, en términos... De, de negocio en términos de, de propósito, me parece que es una persona sumamente inspiradora, pero donde yo baso mis inspiraciones a lo tangible, a lo que yo tengo eh, acceso, eh, acceso a un llamado telefónico, acceso a, a, a ver cuáles son sus resultados, digo, en definitiva, eh, me inspiro de aquellas personas que no cuentan sino que muestran, ¿no? O sea, eh, no, no, no en, en derrochar, sino en... Eh, eh, vos ves su progreso. Yo vi de mis dos amigos, vi, vi su progreso desde que empezaron hasta, hasta hace una semana que los vi a los dos. Eh, lo veo. Eh, y eso... Eh, eso es un poco lo que vos dices al principio. Pará, si él puede, ¿por qué yo no? entendés? Yo sí si puedo, yo si me caigo, yo, yo me puedo levantar. Si Santi se levantó eh, cuando le pasó tal cosa, ¿y cómo no me voy a poder levantar yo? Entonces, eh, yo te diría que esos son mis dos ejemplos más, más, más fuertes que yo tengo. Eh, después, como todo, tengo eh, a mi mentor, a Fran Santolo, que para mí es tipo, sumamente inteligente, es muy catedrático. Eh, pero pero me parece que, que, que es un tipo que tiene una un, eh, que, que es brillante que, que que tiene una sensibilidad especial sobre todo para para, para hablar con, con, con una persona no para entender a esa persona para entender me parece que tiene un, eh, lo, lo tiene súper claro cómo entender eh, Juan Carlos es mi coach que me acompaña hace cinco o seis años eh, todos los miércoles eh, y, y para mí es un profesional eh, tremendo. Conjuga las dos cosas, es psicólogo y al mismo tiempo tuvo empresas. Entonces, eh, en términos de negocio, eh, es un tipo muy interesante. Eh, después está Claire, que es parte de mi equipo. Claire eh, es, una, eh, es mi biodecodificadora. Eh, trato temas muy, muy personales, muy, muy propios míos. Eh, por eso digo, eh, hay un equilibrio en todo, ¿no? digo, eh, en, en, en la parte personal y en la parte profesional digo, del emprendedor. Eh, para los más de 50, sin ningún lugar a dudas, eh, con, con esto que veníamos hablando, de, de las herramientas que te, dejan, que te permiten. Eh, emprender más rápidamente más prolijamente y al mismo tiempo entender de, de que no están solos digo eh, tienen eh, por ahí tienen un, un, un equipo de apoyo que ellos mismos no se dan cuenta eh, que lo tienen pero para mí son son dos cosas eh, sumamente inspiradoras ¿no? y hoy hay mucho material en, en internet como para inspirarse también eh, yo cuando hice mi libro eh, he descubierto eh, personas que, que digo, wow, mira, mira esta historia, ¿no? Eh, y por ahí no, no se conoce mucho. Digo, el dueño de Virgin Airlines eh, tiene tienen, eh, todo, su, todo su propósito, se, se, se volcó en, en la cultura de su empresa, ¿no? Eh, y digo, mirá, un tipo multimillonario, eh, una vez, eh, no sé. Su, su línea aérea no podía salir y él se tenía que tomar ese vuelo y se puso en el front desk eh, ayudar a su equipo, ¿entendés? Entonces, eh, digo, eso es inspirador, ¿no? Eh, después vos lo ves la historia de Steve Jobs, ves la historia de Mark Zuckerberg, ves la historia de Elon Musk, y decís, wow, súper inspirador. Bueno, ese rol profesional es súper inspirador. Digo, inspiración, eh, hay mucha y hay, hay mucho para consumir de, 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 que, que te inspire. Eh, yo creo que hay que saber elegir de acuerdo a, a cuál es, eh, en mi caso, yo le digo propósito. Eh, en tu caso, <laughs> podemos hablar de vocación. Digo, podemos inspirarnos de esas personas. Que aparte fueron muy generosas y. y y, y contaron, ¿no? Y, y se dejaron conocer. Sí, claro. Fíjate que me interesó mucho esto de equipo de apoyo. Yo no lo había pensado y tiene razón. O sea, finalmente es como, como un poco la conciencia que tienes y que te hablan al oído para ciertas cosas y luego te hablan del otro lado y luego te dicen, eh, no, y, y despierta, es por aquí, es por acá. ¿Cómo, ¿Cómo a estas personas, dónde las conociste? ¿Cuándo las conociste? Para después integrarlas a, a ser parte de este equipo de apoyo. Eh, en mi caso, en, en mi carrera, hay muchas cosas que fueron. que aparecieron. Eh, personas que aparecieron, digo, eh, en, en mi empresa, en Gipro, apareció Fran Milano, eh, mágicamente, no. Eh, te podría contar la historia, pero en definitiva eh, me encontré, se cruzaron los caminos. Eh, digo, eh, yo creo que están más cerca de lo que nosotros eh, nos damos cuenta. Eh, hay algunos que, que son profundamente desconocidos y la verdad que la trayectoria, el día a día te los va acercando. Eh, hablar con personas... Eh, hablar con mentores y que te vayan recomendando, eso también acerca mucho. Eh, a ver, a Franz Antolo me lo presentó un amigo, un muy amigo mío que, que hizo el MIT, me dice, mira, conocí un, un tipo en, en el MIT eh, que quiero que lo conozcas. Y cuando lo conocí fue en el año 2018, ininterrumpidamente. Interrumpidamente y, y logré tener una, una, una relación muy cercana eh, donde, donde no solo era mi consejero, sino un par de veces también dijo: Che, mira, yo tengo un, un problema parecido al tuyo. Eh, y, y bueno, ahora pensémoslo. Y digo: eh, El equipo de apoyo, yo estoy seguro que, que se construye. No se construye un día a la mañana, no se saca un anuncio en, en el periódico y. Y empezás a entrevistar personas, sino que eh, sin darte cuenta por ahí ya están en tu, en, en tu ámbito. Pero hay que tener ojo para identificarlas en qué y en qué momento también. Mira, no, no sé si la palabra es identificarlas. Me parece que eh, la palabra es pedir ayuda. Uno tiene es... que estar dispuesto a pedir ayuda y encontrarse con, ella, con esa ayuda. Eh, entonces, ¿a quién le vas a pedir ayuda? Vos siempre le vas a pedir ayuda a alguien que te cerca. Eh, de nada sirve poner un, un aviso en el diario, en el periódico, y decir eh, necesito ayuda para tal cosa, eh, sino que vos le vas a preguntar a un amigo, ese amigo te va a recomendar a, a, a un profesional, o te va a recomendar a otro amigo, y ese otro amigo por ahí se puede transformar en, esa, en, en ese equipo de apoyo. En ese compañero de viaje, ¿no? Que, que y porque de... no, no solo son confidentes, sino que eh, son personas que, 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 que te acompañan, ¿no? Que, que te abren puertas, que te aconsejan, que te llevan, que te, eh, que, que te destraban algo con un llamado, eh, que, que te ayudan a pensar en, en esos momentos donde, donde vos no le encontrás la vuelta, ¿no? Eh, hay momentos en donde eh, la vorágine del día no te deja pensar en lo importante ¿no? sino, que te, sino que pensás solo en lo urgente por eso son esa, esas personas que te llevan esa calma y te hacen pensar en lo importante y te hacen construir eso importante construir eso importante fíjate... ahora, ahora ahora se me ocurre un ejemplo de, de lo que hablábamos antes que era ot otra de las personas eh, que, que es de mi grupo de Apoyo eh, es Tito, ¿no? Roberto se llama. Le decimos Tito. Él es el padre del mejor amigo de mi hijo más grande. ¿Y, lo, y, y cómo se transformó en, en mi equipo de apoyo? Hablando. Hablando, 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 hablando. Y de golpe se transformó en no solo en un amigo, sino en, en una persona que, que me aportó valor y que me hizo pensar muchas veces. Mucho más de lo que yo pensaba. Él estructuró toda su vida para poder trabajar desde su casa, desde hace mucho tiempo, por un tema personal de él. Eh, y cuando yo lo logré, dije: Tito, hice lo que vos pudiste hacer. O sea, fuiste mi inspiración. Digo, no solo sos mi grupo de apoyo, sino que también sos mi inspiración. Entonces, eh, me parece que es. Para mí son, son dos temas fundamentales, eh, las herramientas hoy que existen de, de emprendedurismo y el equipo de apoyo. Me parece que no hay, eh, no hay que descartarlos para nada. Si quieres llegar eh, rápido, viaja solo. Si quieres llegar lejos, viaja acompañado. Bueno, hay que estar, eh, hay que estar dispuestos a, a trascender, ¿no? a que las cosas te trasciendan. Eh, a dejar un legado eh, eso es parte de la eso es parte de la vida claro formas parte de como equipo de apoyo de alguien más mira este año eh, este año tengo o sea en el 2023 tuve la convicción de de, de crear ese rol dentro de, de, de mi rol profesional eh, Sí, hoy, hoy estoy trabajando con, en tres proyectos, lo llamo yo, eh, con, con tres emprendedores distintos eh, para, para, para ser parte de ese, de ese grupo de apoyo. Muy bien. El que aprende y enseña, aprende dos veces. Bueno, escribir mi libro me enseñó un montón de cosas que yo no me daba cuenta que sabía. Eh, ah. y, y estoy seguro que el, el dar eh, te ayuda mucho más a vos que al que le estás dando verdad que sí sí tienes toda la razón tienes toda la razón Santi y Nacho tutocayo son emprendedores o solamente son amigos y son un grupo de apoyo pero pero como que no tienen esa semilla Mira Nacho es hiper emprendedor no emprendedor hiper emprendedor es de las personas que, que. O sea, nunca trabajó para nadie. Nunca, desde los 18 años. El, la historia de él es buenísima porque terminó el colegio, debí unas materias. Dijo, no las voy a rendir. Y este año me lo voy a tomar sabático. Y todos, viste, habíamos empezado la facultad, todos eh, algunos habían empezado a trabajar. Y vos lo mirabas, y ¿qué hiciste de lunes a viernes? Nada. Y, ¿viste? Y, y te impresionaba terminó el diciembre de, del 2001 y dijo bueno ahora me empecé a trabajar y desde ahí en adelante no paró, fue exponencial o sea fue exponencial su rendimiento, tanto profesional como personal eh, realmente es una cosa eh, él, él tiene muy, un perfil muy bajo, no tiene redes sociales, eh, nada. Ahora eh, para mí es significa eso, ¿no? Eh, de hecho, es el padrino de mi tercera hija. Eh, y ahora Santi. Eh, Santi trabaja en relación de dependencia, pero es. Él es economista, eh, trabaja en un en un broker de, de, de la bolsa, eh, pero él es sumamente emprendedor, sumamente emprendedor. Aún cuando no tenía plata, ya quería emprender y emprendía cualquier cantidad de cosas. Ahora, ¿es intraemprendedor? No, él es emprendedor. Él trabaja para una sociedad bolsa, eh, pero, 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 pero hace muchísimos negocios. Y emprende muchas cosas. Wow. Y pues también son inspiración o van como en el camino en, en simultáneo? Mira, eh, la inspiración es muy, es muy básica para mí. Es desde dónde salieron y a dónde están ahora. Yo conozco desde dónde salieron, los chistes que le hacíamos cuando ellos eh, cuando ellos estaban arrancando, y los chistes que le hacemos ahora. Cuando, eh, eh, con todo lo que crecieron. Ya. ¿El que su carrera no estudió? ¿No la terminó? Eh, Nacho eh, terminó el colegio como a los 26 años, 25, 26 años, terminó el colegio, se dedicó a... se fue un, un par de meses a estudiar inglés porque para él era una herramienta que le, que le faltaba. Eh, pero la verdad que él tiene, él tiene innato un montón de herramientas que, que a, mí me, a, a mí me impresiona que, que una persona haya nacido con, con esas herramientas. Eh, y Santiago estudió, se recibió de economista eh, también, como a los 26, 27 años. Él tiene, cuando yo hablo res, de resiliencia, una de las cosas que a mí más me llamó la atención de él, es las veces que rindió una, una materia que no la podía probar, no la podía probar, no la podía probar. Y era una materia que era filtro, no la pasabas, no podías seguir. Eh, y él la rindió como diez veces. Eh, y di, nueve veces se cayó y una vez sola la pasó. Eh, y la rindió libre, presencial, a distancia, eh, en, en múltiples cátedras. Eh, hizo, hizo todo. El tipo se quería recibir. No había forma que le saques eso a la cabeza. El o sea, tipo que lo se lo quería consiguió. recibir. Y lo consiguió. No solo eso. Después, cuando empezó a estudiar para ser broker de, de, de la bolsa de, de valores, eh, empezó a estudiar y después se fue a estudiar en Estados Unidos. Y siguió esto en Estados Unidos. Y cada vez que hice, no, me vine a hacer un curso a Estados Unidos. Nosotros ya le preguntamos, ¿de qué te vas a recibir? ¿Qué es lo que estás estudiando? No, no, ¿de qué te vas a recibir? Porque no hay forma que él eh, no logre sus objetivos. Es una cosa eh, que, que a, a mí me maravilla. Sí, o quizá la pregunta sería, ¿cuándo te vas a acabar de recibir? No se aburre. Es una cosa, sí. no se aburre de... Eh, porque ya no, no sé cuántos grados más le faltan para poder operar en la bolsa de Estados Unidos, ¿entendés? Eh, allá es muy distinto a cómo es acá en la Argentina, entonces eh, allá es como que necesitas cursos que te validen para, para ir operando cada vez más alto, ¿no? Eh, y creo que, el, eh, no sé si le faltan muchos más eh, cursos y aprobaciones para poder... Eh, para poder operar eh, en, en cualquier parte de la, de, de la bolsa de Estados Unidos. Wow. Pues sí, es una inspiración y si, y si lo tienes de equipo de apoyo, qué maravilla. Bueno, son, son dos personas que yo hablé mucho, de, mucho sobre mí y que ellos me enseñaron mucho por ahí sin darse cuenta. Eh, y, y me hicieron el, parte, parte de mi esfuerzo personal también es saber podido eh, hablar con ellos y haberme acercado eh, a lo que yo quiero ser, al profesional que yo quiero ser. Claro. Eh, a propósito, y, y la pregunta que te hice de la formación profesional tenía, eh, tenía algo más, es preguntarte de aquellas figuras que son emprendedores muy exitosos y que no pasaron por la escuela o que no terminaron la escuela. Y, y hay otros que han terminado la escuela y que se siguen preparando. Tú eres un caso, o sea, por supuesto. Pero, ¿qué, qué le dirías a un emprendedor respecto de estudiar o no estudiar? qué ¿Cuál sería tu recomendación? Eh, mi recomendación eh, es muy por personal. Yo, yo me lo recomendaría a mí mismo nada más. Lo que yo me recomendaría a mí... Eh, con mis capacidades eh, siempre prepárate no necesariamente en una universidad no necesariamente en una carrera yo creo que las carreras universitarias preparan a profesionales que trabajen en organizaciones no preparan a profesionales que trabajen que sean emprendedores lo que sucedió en los últimos años, que es donde yo me sentí más cómodo, es que se descentralizó, se descentralizó la educación en el mundo. Eh, empezaron a existir eh, nuevas academias, se empezaron a llamar academias en vez, de, en vez de universidades, y lo que generó, como parte de la innovación de, de, de la educación, lo que generó es que las universidades tengan que adaptarse a esos modelos. Entonces hoy las universidades hacen MBAs, pero también hacen eh, cursos eh, largos sobre temas puntuales, eh, porque se estaban quedando, yo creo que se estaban quedando un poco afuera del mercado eh, y lo que, nada, son organizaciones con fines de lucro, digamos, o sea, necesitan ganar plata y y estaban perdiendo, me parece que el segmento de sus clientes. Y uno como emprendedor tiene la obligación de estar preparándose constantemente, no que te prepares una vez y ya quedó, sino estarse no. actualizando, sí. o en la cancha o afuera de la cancha, pero siempre te vas a tener que estar preparando. Esta pregunta me la he guardado para ahorita, para decirte, ¿y a qué edad se puede emprender? ¿Qué edad tenés? setenta y 71. Mañana puedes empezar a emprender. No veo por qué no. ¿Y por qué no hoy? Porque hoy te vas a tomar, ahora eh, vas a almorzar y después de almorzar eh, te, de, te permito que te vayas a dormir una siesta. Te levantes, haz una buena caminata, pienses en qué vas a emprender y mañana después de dormir, después de pensarlo con tu con tu almohada, te levantes y empieces a emprender. Bien, ¿cómo consigo una idea para emprender? Porque hay algo que hay que, que hacer este, y es tener la, la iniciativa de emprender, pero con una dirección. Sí. En mi caso siempre emprendí porque mi vida me llevó a ser un, eh, un animal curioso. Eh, tengo un, una curiosidad tremenda y, y cada día que pasa soy más curioso. Eh, soy muy atento. Eh, me acuerdo de cosas que otros no se acuerdan. Eh, y dónde vas a emprender? vas a emprender donde, donde encuentres que hay algo para aportar valor. Eh, hay genios Yo no me considero un genio Entonces digo, hay genios Que dicen, no, tengo que eh, No sé, crear vida en Marte Como es Elon Musk eh, porque, porque ven algo Que yo no tengo la capacidad de ver Pero Si vos haces un canvas Yo creo que ahí vas a descubrir eh, dónde tenés que emprender. Y si vos tenés la capacidad de tomarte el tiempo y hacer 25, 30 entrevistas del problema, vas a encontrar dónde vas a poder aportar valor y cómo empezar a construir tu empresa. Identificar primero eso, dónde eh, poner valor, etc. Y lo segundo, en mi opinión, sería validar. Porque el, el que uno piensa que uno tiene la idea maravillosa y esto va a ser el, 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 el emprendimiento del siglo y lo que sea, no quiere decir que cuando llegues al mercado sea válido, sea útil, la gente lo acepte, te acompañe, etc. Mira, en el proceso de, de emprender, o sea, después de hacer las entrevistas del problema, siempre vienen las, las entrevistas de la solución. Y ahí vos vas a ver si, ahí vos vas a validar si vos estás aportando valor o no estás aportando valor. Eh, y vos estás hablando de un segmento, de un nicho de 25 o 30 personas, que por ahí no tienen nada que ver entre ellos, pero te, te generan un marco. ¿no? Ahora, vos lo que vas a hacer es una MVP. Vos lo que vas a hacer es una versión de prueba. Vos lo que vas a hacer es vivir en una versión de prueba. Si vos pensás que vas a emprender y vas a hacer la versión final de tu producto, desde el momento en que lo empezás, ya perdiste sin darte cuenta. Bien. Si vos vivís en modo versión de prueba, si vos vivís en el modo me adapto, ¿qué es lo que, qué es, qué es lo que a mí me parece que las grandes organizaciones carecen? Porque ellos ya no, están tan sobreinvertidos que no pueden vivir en un, en un modo MVP, no pueden vivir en un modo versión de prueba. Ellos vienen. Eh, Spotify, sí. de golpe, y se, y se liquida a todas las productoras de, 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 de música. Uh -huh. ¿Entendés? Entonces, ¿por qué? Porque ellos estaban sobredimensionados, porque tenían una estructura que no les permitía vivir en modo MVP. A Blockbuster le pasó lo mismo. ¿Cuántos locales tenían en todo el mundo? ¿Cuántos... Eh, cuántos videocasset tenían eh, invertidos, cuántos DVDs tenían invertidos. Y de golpe vino un tipo sumamente ocurrente y dijo, y yo voy a hacer streaming. Pero ¿cómo? Y bueno, empezó con, en, en un modo MVP. El tipo entregaba los, los DVDs por correo a tu casa. Y después dijo, bueno, pará, esto no, no puedo. O sea, yo ya sé cuál es la necesidad del cliente, pero esta, esta no es la manera. Entonces tengo que cambiarlo. Y la tecnología lo acompañó, porque de golpe empezó a, a tener la capacidad de que existe el, el streaming. Hoy procesar datos, ¿cuánto tiempo tardaban en procesar datos en el 80? ¿Cuánto en el 2000 y cuánto ahora? Ahora te procesan millones de datos en, en una milésima de segundo. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Oye, Nacho, tengo que ofrecerte una disculpa porque esta plática está muy buena, muy buena. Ya decía y lo dije al principio: que se puede uno soltar platicando, pero hiciste una presentación que no hemos mostrado a la gente. Por favor, la puedes compartir, podemos avanzar con eso porque, caray, me distraje platicando y, y tú tienes la, debes tener la voz cantante. Entonces, por favor. Mira, eh, la presentación es, es muy sencilla y tiene mucho que ver con. Con esto que venimos hablando, eh, si me permitís, voy a buscarla eh, y le voy a compartir pantalla. Sí, por eh, favor. Decime si se ve correctamente. Perfecto, emprender con propósito. Emprender con propósito es todo esto de lo que venimos hablando. Eh, digamos, mucho más. Eh, no vamos a poder avanzar en esto. Lo que sí vamos a saber es que es, que es como, como te venía diciendo: eh, descubrir el propósito es, eh, es conectarse, es, es ir con. con... Siempre se usa la palabra propósito, es muy pesada esa palabra, pero con esa vocación ¿no? para, para hablar, para, para que todo el mundo entienda. Y. Y eso, esa vocación siempre es un, un proceso muy introspectivo porque depende mucho de nosotros. Muchos de nosotros, nosotros muchas veces, sobre todo los que tienen más de 50 años, tienen muchas historias que vienen del pasado, ¿no? Eh, que no te permiten ser introspectivo, eh, sino que eh, es una batalla hasta por ahí un poco eh, difícil de... de de llevar a cabo. Pero en definitiva, esa introspección es la que te lleva a encontrar ese, esa vocación y, y esa primera piedra fundamental para, para empezar a emprender. ¿no? Eh, yo, yo digo muchas veces, este es un término eh, que es, me lo apropié de, de Franz Santolo, muchas veces digo, ¿cómo, ¿cómo empezar a emprender? ¿no? Y digo, siempre se empieza el tiempo Netflix, siempre se empieza de hacer productivo ese tiempo improductivo, ¿no? Eh, de, ese, de ese momento en el que destinamos a las redes sociales, en que destinamos a una serie, en que destinamos, a, en mi caso, a leer un periódico, a leer la, las noticias, digo, yo... Siempre empecé a, a, a emprender en, en ese tiempo libre que, que mal utilizaba, ¿no? Entonces, para un mayor de 50 años que es tu público, que es tu comunidad, eh, digo, bueno, eh, hay mucho tiempo. El día tiene 24 horas para todos y hay mucho tiempo. Ocho lo vamos a destinar en, en dormir... 8 lo vamos a destinar en, en trabajar porque tenemos que pagar nuestras, nuestros gastos, pero después tenemos 8 horas que tenemos que saber administrar y administrando ese tiempo Netflix es donde nosotros con herramientas, con estas herramientas de las que venimos hablando vamos a poder eh, vamos a poder empezar a, a emprender ¿no? entonces tener, tener conciencia de lo que significa el tiempo Netflix, me parece que es una herramienta tan tan importante como el canvas como, eh, no sé, como cualquier otra que, que se me ocurra eh, el stick value eh, no sé la, las entrevistas de problema y de solución eh, los roadmaps eh, todo me parece que es eh, es muy importante yo seguiría por este camino eh, empezaría por el propósito seguiría por el tiempo Netflix y ahí empezar a construir eh, mi futuro, ¿no? Y una de las cosas que a mí me, me apasionó, me, me apasionó de, de, de todo lo que estudié, es eh, en crear modelos de negocios virtuosos, ¿no? Y virtuosos implica, bueno, de qué manera yo, yo veo a, a mis a mis negocios, cómo los analizo, ¿no? Entonces yo lo primero que pienso son dos cosas: yo quiero minimizar riesgos. Yo estoy en una etapa eh, donde, voy a, donde voy a empezar un negocio y lo que menos necesito es atentar contra mi negocio. ¿no? Entonces, lo primero que evalúo yo cuando hago un modelo de negocio o cuando alguien me hace una consulta es eh, conocer o interpretar cuáles son los riesgos y minimizarlos. Hay algunas estrategias para, para, para variabilizar los riesgos, que en una primera etapa son muy buenos, son, eh, atentan a favor del negocio. Eh, ¿Te van a convertir rápidamente en millonario? No, pero te van a convertir rápidamente en un emprendedor y en un empresario. Entonces, eh, me parece que el, el primer punto es convertirse en eso, ¿no? en, en un empresario, en un emprendedor, para luego... Eh, Maximizar los beneficios y, y transformarse en lo que cada uno quiera transformarse. ¿no? Eh, si sigo, digo, a mí me gusta mucho eh, co-crear, ¿no? Yo, eh, muchas veces en las entrevistas del problema, la solución te la da el entrevistado mm. y no se da cuenta. ¿no? Eh, un profesor mío decía, mira, la, la naturaleza es sabia, te da dos orejas y una boca. tienes sí. no que escuchar el doble de lo que hablas. ¿no? Eh, y muchas veces la respuesta está en el otro, y muchas veces la respuesta la, la tiene el otro, pero no sabe que la tiene, y la dice y no se da cuenta que la está diciendo. ¿no? Entonces, eh, la co-creación, amén de que es un, un proceso colaborativo, y yo vivo a la, eh, a la comunidad como, como un ente colaborativo, eh, la co-creación me parece que es el... Yo siento que es mi camino, yo siento que es el camino, ¿no? Que es donde surgen esas cosas maravillosas que no te das cuenta y sucedieron, ¿no? Eh, lo ves desde... Desde cualquier, eh, desde cualquier emprendimiento, antes había focus group, antes existían los focus group. Y los focus group lo que te dan es información para que vos hagas un producto. La, la, la información para que vos eh, valides un producto que ya creaste intuitivamente. Bueno, esto es minimizar riesgos, esto es no construir ese producto y validarlo sino ir validándolo en el proceso, ¿no? Y la co-creación tiene eso. Y después, lo que mí, lo que yo más viví en toda mi carrera de emprendedor, los desafíos, que, que con lo que empezamos, digamos. En mi libro yo escribí sobre, sobre los miedos, sobre la soledad, sobre la incertidumbre y sobre la procrastinación. Son, la procrastinación es una palabra que para mí es nueva, ¿sí? Hay mm. mucha gente que... Yo le hablo y dicen, no tengo ni idea qué es. Y la procrastinación, básicamente, es, eh, es cuando vos no haces lo que tenés que hacer. Cuando lo urgente eh, empaña lo, lo importante. ¿no? Uh -huh. Donde vos conscientemente sabes, bueno, yo no hago lo importante, pero sabes que te estás jorobando vos mismo por no hacer lo importante. ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nos postergamos? Que en definitiva... Termina el día y te sentís postergado. ¿Y por qué te sentís postergado? Y te sentís postergado porque no hiciste lo que tenías que hacer, por lo que vos sabías que tenías que hacer. Eso es procrastinación. Entonces, tenemos que saber que todos, desde Steve Jobs hasta eh, el peor de los emprendedores, pasa por esas situaciones: pasa por miedos. Miedos al estar frente a una cámara, miedos al hablar con un cliente, miedos. Al, al contratar a una persona Miedos a, al sacar un, un producto Miedos eh, a, a, al ser eh, el, el CEO de tu empresa Miedos, miedos, todos tenemos miedos El tema es naturalizarlos El tema es entender Bueno, es mi cabeza Tirando mi información que no me sirve ¿Y qué me va a pasar si yo me expongo? Digo, cuando... Cuando yo estaba preparándome para esto, digo, me empezó a agarrar como esas mariposas en la panza, ¿no? Eh, digo, ¿y qué me va a pasar? Y no me va a pasar nada. Seguramente eh, charlemos y saquemos algo muy productivo eh, para, la, para la comunidad, para la sociedad. Eh, crearemos vínculos. Seguramente de acá alguien me contacte eh, y yo pueda ayudar. O alguien me contacte y, yo, y, y él me pueda ayudar a mí. Digo, eh, y, y, y todo eso era mi cabeza conspirando contra mí. Ya lo tengo un poco naturalizado, digo, eh, no porque hay, me haya expuesto muchas veces, sino porque eh, la primera vez que, que lo hice entendí que, que fue mucho más el resultado de lo que yo me esperaba. Entonces, eh, pasa eso. Y, y la soledad es lo que le pasa a todos. Todos nos sentimos un poco solos en algún aspecto de nuestra vida. Y en los negocios, cuando no tenés con quién hablar, te sentís solo cuando no tenés con quién discutir te sentís solo cuando no tenés con quién validarte o con quién desafiarte te sentís solo Digo, a mí me tocó esta última parte emprender solo y me sentí solo y yo armé mi equipo de apoyo y aún así hay momentos en los que me siento solo pero yo sí sé y confío en el equipo que tengo y cuando yo necesito hablar con Fran Santoro hablo con Fran Santoro y cuando necesito hablar con Juan Carlos Feole hablo con Juan Carlos Feole y cuando yo necesito hablar con mi amigo Nacho, con mi amigo Santiago hablo con mi amigo Nacho o mi amigo Santiago. Pero nosotros tenemos que entender que es un camino eh, donde hay muchas muchas veces donde nos vamos a encontrar con la soledad y tenemos que entender que es muy importante tener este equipo de apoyo y después está la incertidumbre siempre nos pasa sobre todo en la Argentina en la Argentina el país ya es incertidumbre pura imagínate emprendiendo donde no sabes si te van a pagar si no te van a pagar si vas a poder pagar sueldos si no te vas a poder pagar sueldos si vas a poder eh, crear un producto nuevo si no lo vas a poder cómo va a pegar el producto nuevo digo hay un montón de veces que nos hacemos preguntas y no sabemos las respuestas y esa incertidumbre en definitiva te motiva a tomar una decisión, te motiva a ir. ¿sí? Yo siempre escucho a Víctor Coopers, que para mí es brillante, 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 eh, que siempre dice, siempre tiene una fórmula, ¿no? que dice: bueno, el hombre es eh, C más H más eh, C más H por A. ¿no? Dice, el hombre es conocimiento más habilidad por actitud. Y se, en la fórmula matemática es muy simple: la C suma, la H suma, pero lo que multiplica es la actitud. Si vos no tenés actitud, no tenés nada. Vos sin actitud, si la actitud es cero, todo es cero. No es nada. Entonces, la incertidumbre lo que te propone es tener actitud y anda, y anda, y anda, y anda. No para chocarte contra, un, contra una pared y, y, y voltearla, sino anda, chocas, gira, mira, sé resiliente, encontrar un, un nuevo agujero para poder meterte. Digo, eso es lo que te genera la, la, la incertidumbre. Y la procrastinación es algo que tenemos innato desde hace miles y miles de años de postergarnos eh, y, y que depende de, de, de nosotros y de nuestra actitud de. Lo tengo que hacer y lo hago. Porque esto es en beneficio mío. Eh, una vez escuché a una persona, me pareció brillante, dijo: el mayor momento de procrastinación es ir al dentista. <laughs> o duele la muela y, y lo estás postergando, aún sabiendo que te estás haciendo peor. ¿Entendés? Y que, que, que te metan el torno en la boca. Te da miedo y por ahí te duele un poquito, pero cuando te hagan un tratamiento de conducto, vas a estar llorando, pero bueno, ahora no me importa, ahora me lo aguanto. Entonces, eso, esa, esa imagen de la procrastinación a mí me parece genial. Y después lo que te decía, ¿dónde sucede la magia? Y la magia para mí sucede siempre en este canvas. Eh, y este es, el, este es el canvas que yo, que yo utilizo. ¿no? De, de, mi, de mi mentor, eh, y es donde yo me siento cómodo y donde yo lo entiendo y donde yo lo miro rápidamente y ya interpreto un montón de cosas, un montón de, de situaciones donde, donde, donde realmente mido riesgos, evalúo riesgos, eh, donde, donde ya veo cómo, cuál va a ser mi segmento de cliente y dónde voy a tener que, que hacer acciones y cómo voy a accionar. Digo, esto es, por favor, no dejen de utilizarlo. Hay mucha información en Internet, en YouTube, mucha gente lo explica, hay muchos mentores. Eh, esto, para mí, este es el, este es el corazón de, del negocio, ¿no? Eh, y como te decía, eh, siempre, siempre hay que, siempre hay que, que ser chismoso, ¿no? Siempre hay que... Ser introspectivo, siempre hay que preguntar, siempre hay que preguntarse sobre todas las cosas, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que hay que hacer? Y lo que hay que hacer con, con uno mismo, ¿qué, como qué? decías, cómo hago para, para saber, eh, para saber cómo emprender, ¿no? O, o en qué emprender. Digo, bueno, es hacerte la pregunta, la pregunta perfecta, es volver a preguntarte es seguir preguntándote, es conectarte con vos mismo, es conectarte con esa vocación, pero inteligente. ¿no? Eh, si tu vocación es eh, juntar basura en la calle, bueno, hacer un negocio es juntar basura en la calle, sé ¿sí? inteligente. Eh, si tu vocación es ayudar eh, a, a, a las personas a, a comer, bueno, hacer un negocio de eso no para que las personas que no pueden comer como sino para bueno de qué manera vas a hacer que las dos cosas funcionen de que esas personas coman y que vos cobres y que vos ganes plata ¿no? entonces eh, nada es, es una presentación muy muy sencilla eh, que sin dudas, ¿viste? la cara de este chico a mí me, me impactó cuando, cuando la buscaba, ¿no? De decir, mirá, mirá qué fijo tiene su objetivo, ¿no? Mirá qué claro lo tiene, dónde está y, y cuál es su camino hasta llegar ahí. Y por ahí enfrente de, de, de ese chico hay vallas, ¿no? Pero, pero él va a tomar carrera eh, y las va a saltar, o las va a esquivar, eh, o se la va a llevar puesta y la va a tirar. Y va a seguir corriendo, digo, pero él sabe dónde está eh, su, su, su línea de llegada, ¿no? Entonces, eh, esto es un poco lo que quiero inspirar a tu comunidad eh, a hacer, ¿no? y, y, y pueden contar con un montón de, de personas, conmigo y con un montón otras personas que, que, que estamos dispuestos a ayudarlos, no solo por vocación, sino también por, por, eh, por esa magia que sucede eh, al, al ayudar, al colaborar, al colaborarnos. Eh, y, y en definitiva somos todas personas eh, que hoy, gracias a la tecnología, nos estamos juntando y nos acercamos, pero sin ningún lugar a dudas, eh, creo que es el creo que es el cambio que viene para, para, la, para la humanidad, ¿no? esta, esta nueva conexión. ¿no? Eh, y como te digo, no mucho más. Eh, presentar eh, mi libro, eh, haberles contado quién soy, qué hago, qué es lo que me apasiona, eh, cuál es mi valor, cuál es eh, mi entrega hacia el otro. Eh, conectarnos en LinkedIn, en Instagram. Eh, conectarnos a través de, de lo que escribí en el libro el libro que escribí es un libro que no tenía pensado publicar nunca un amigo de un amigo viejo de 72 años eh, me dijo libro que se escribe el libro que se publica y, y me obligó no eh, y, y lo hice lo hice en mi tiempo en netflix lo hice y cuando lo hice mi mujer me decía, pero ¿qué estás haciendo? Le digo, no, yo estoy trabajando. Pero hasta, hasta esta hora, yo estaba en la cama y yo estaba con, con el teclado. Y me decía, y un día le dije, gorda, escribí un libro. Me miró y me dijo, ¿cómo un libro? Y le digo, sí, escribí un libro. Eh, y en realidad lo había escrito para mí y lo había escrito para mis hijos, para que cuando... Lleguen mis hijos y me vean por, por, por la puerta eh, Ellos entiendan Qué era lo que estaba haciendo su papá eh, Que su papá estaba Por ahí en una call eh, O estaba eh, En un Excel Y frenaba y los abrazaba Y seguía Y por ahí seguía dos o tres horas más eh, Y qué es lo que mi papá Está haciendo en mi casa Que Que, 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 que yo no lo entiendo bueno, esta es una muestra, mis hijos van a poder leer todas las cosas que me pasaban a mí en el día a día, mientras que ellos me, me, me veían mientras crecían, entonces. Eh, bueno, pero este amigo mío, que también se llama Tito, Tito Ábalos, eh, me inspiró a que, a que lo haga realidad. Hoy es un libro que lo puedo comprar en Amazon, está acá, eh, en, en, en vivo y en directo puedes comprar el ebook puedes comprar el, el, el libro real el que a vos te gusta Luis sí sí eh, impreso sí y nada eh, nada no todo esto no toda esta vida eh, y esta vida eh, yo creo que que siempre hay mucho tiempo siempre hay tiempo eh, el dueño de Kentucky Fried Chicken me lo demostró eh, haber vivido tanto tiempo y haber emprendido a los 66 años eh, y haber disfrutado de todo eso, ¿no? Porque eh, él, él empezó con 66, pero hasta que murió trabajó. Eh, y, y eso es mucho tiempo. Lo que pasa que la vida pasa tan rápido que por ahí no nos damos cuenta, pero eh, todos tenemos tiempo para, para, para emprender. Y, eh, nah, y, y, es eso. y es eso. Muy bien. Oye, déjame, te, si no tienes más aquí ahorita, te, te leo algunos comentarios que están en redes sociales. Dale, eh, para voy Mariel. a sacarla. Ajá, Mariela Itrejo saluda, escribe buenos días, Graciela Méndez también, buenos días. Virginia Vázquez, buenos días. Mar Rodríguez, buenos días a todos. Saludos desde Guanajuato. Este es un estado en México. María López, buenos días. Saludos desde Texas. Gracias, escribe María López. Eli Trejo escribe: Qué placer escuchar tanto talento. Y agrega, Marieli Trejo agrega: De hecho, siempre existe el miedo. Eso es algo que, que, que es cierto: siempre existe miedo. Pero no nos tenemos que acostumbrar a él, sino saber que ahí está, pero, pero que no nos detiene, ¿no? Sí. El miedo es un aviso nada más, un aviso de algo que por ahí puede llegar a pasar. Y que, y que, y que muchas y veces que... no sucede. Por eso, si lo pones en estadística, seguramente muchas veces no suceda. No estoy diciendo tirate al mar a nadar con, con tiburones a ver qué te pasa. Estoy sí. hablando del de miedo del día a día. Bueno, muchas veces no sucede. Claro, claro. Eh, ahora Lupita, espérame. No, Lupita no fue. Leticia, Julieta González, gracias por su plática. Ma Rodríguez, a nuestra edad creo que el mayor miedo es perder mi capital porque ya no tengo muchas opciones de recuperarlo. Entonces el riesgo de las decisiones para mí es mayor. Bueno, ahí yo no coincido con con ella. Eh, me parece que vos puedes hacer un negocio escalable, sin riesgos económicos y financieros, eh, sin ningún inconveniente. Eh, me parece que eh, estoy prejuzgando y digo, entiendo que por ahí eh, ella está pensando en un negocio, en invertir en un negocio y me parece que un negocio se puede construir y no invertir. Y hace rato eh, mencionaste unas siglas que para el público y para entender bien de qué se trata, es crear un producto mínimo viable. Exacto. MVP. Entonces, esto qué es Ma, eh, les, le hablo específicamente a Ma Rodríguez que nos escribió, y es que uno puede, eh, además de tener la idea, después de validar la idea, y la, la validación de la idea, lo dijo bien Nacho, se hace con gente que está dentro del de ambiente de lo que tú... De, del entorno de, sobre el que tú quieres crear algo, sobre el que quieres emprender, y con gente que está fuera, porque todos te van a nutrir, todos te van a llevar información para enriquecer tu ejercicio de emprendimiento. Y necesitas validar con tus clientes, con ese posible cliente al que vas a llegar. Si eso lo tienes, si lo consigues, entonces empieza con este producto mínimo viable, para lo cual la inversión, en teoría, ¿Es muy poca o me equivoco, Nacho? No, es muy, no solo es muy poca, sino que eh, si haces bien las cosas, eh, es, está validado antes que lo mandes a validar. Entonces, eh, después tu desafío está en cómo usas el, el value stick, qué precio le pones. ¿Entendés? El desafío está ahí, ¿por qué? Porque es una necesidad vos, si vos necesitas respirar, lo que vas a hacer es comprar oxígeno. Si vos, necesita, si vos tenés sed, lo que haces es comprar agua. Entonces, eh, si, si vos descubrís esa necesidad, que la necesidad te la va a decir la persona, la persona te va a decir, yo tengo sed, yo necesito respirar. Uh -huh. Te la va a decir él. Por ahí no te va a dar la fórmula exacta, pero te va a dar una gran idea. Entonces, invirtiendo poco, vas a hacer un... Un pequeño producto Para que esa persona lo consuma Y es verdad que vos le solucionas un problema Claro Si vos pensás que tu, tu MVP tu, tu producto mínimo viable Es el final el, el, el auto Cero kilómetro Estás muy equivocado Porque vas a perder antes de haber empezado claro. Porque vas a, hacer, vas a hacer un auto Que después la persona lo va a mirar y decir No, yo quiero una bicicleta Yo necesito un auto entonces, vas a ver, por eso digo lo de los riesgos. Acá también se juntan los riesgos. Entonces, si vos vas a invertir para construir un auto, para salir a validarlo, o vos vas a construir una bicicleta que te dijo Luis de qué manera quería su bicicleta. Entonces, son, son dos riesgos distintos. Y después, ¿cómo haces esa bicicleta? Si vas... Al tipo que vende los caños y le decís, ok, yo no te lo voy a pagar, pero cuando me lo paguen te lo pago. O yo no te lo voy a pagar a, a 10, pero te lo voy a pagar a 12, pero te lo pago cuando me lo pagan. Entonces, bueno, ¿de qué manera vos vas a hacer el negocio para minimizar ese riesgo financiero? Claro, sí, claro. Nacho lo dijo hace rato eh, con otras palabras, yo de repente me guardo frases que, que repito con cierta regularidad y es que ante la duda pidan ayuda. Y, y esta ayuda es eh, eh, una eh, a gente que está en el ecosistema emprendedor. Ustedes no no podemos decir ahorita que Nacho es nuestro equipo de apoyo, pero una consulta se las va a dar. Este, y hay otras personas. Eh, yo mismo he ofrecido que entreganos está también para para dar acompañamiento o mentoría, algunas cosas. Y una algo de, y lo voy a decir de primera persona, si algo no sé, que no lo sé todo, no, me falta mucho por aprender, puedo referiros con alguien que sí lo sepa. Y esa persona les va a dar la respuesta. Entonces, ante la duda, pidan ayuda. Y Mar Rodríguez nos escribe, gracias a ambos por sus consejos <laughs> en signos de admiración. Pues es que si sumamos, multiplicamos, Nacho. No, sin dudas, sin dudas. Esto es, esto es para todos, esto es universal. Eh, así, así, es, así es la vida, así la concibo. Claro, por supuesto. Nacho, danos un mensaje de cierre, por favor. Ya es hora y media, ¿eh? Ya nos pasamos, oh. pero, pero muy interesante. En la charla te dije que iba a estar buena. Y danos, por favor, un mensaje de cierre, un mensaje de, de inspiración para las personas mayores emprendedoras y, y, y que, o que no se han animado, ¿y qué les dirías para que den ese paso y se decidan a perder el miedo o a dejarlo de lado y superarlo? Eh, le voy a dar un, un consejo y después lo, lo, que, lo que surja, ¿no? Eh, primero decirles que un emprendedor que no lee, no llega a ningún lado. Eh, en la lectura van a encontrar, eh, gracias a Dios, mucha información de muchas personas que generosamente eh, dieron su testimonio. Eh, nunca es tarde, nunca es tarde, de ninguna manera. Eh, No, el miedo es una sensación de primitiva de salir de la cueva a cazar y que te agarre el león. Entonces eh, quédense, con, quédense con la valentía, quédense con. Eh, son personas grandes, son adultos, eh, son inteligentes, eh, no llegaron a ser adultos por, por no serlo. Si no llegan a ser adultos por ser inteligentes. Eh, confíen en ustedes, confíen en eh, armen su equipo, su equipo de, de apoyo. Armenlo con, con todo su corazón. Eh, emprendan, no se queden en su casa. Eh, la vida eh, termina siendo corta cuanto, cuanto más cerca de la muerte estás. Entonces. Eh, vayan, vayan por todo, no tienen nada que perder, no tienen nada que perder, siempre se puede empezar, siempre hay quienes tienen la amabilidad de ayudarnos eh, y, y la vida está para, para cumplir sueños, para, para cumplir propósitos, no vinimos acá para nada más que cumplir propósitos. Eh, yo leía en la comunidad de ustedes eh, que una persona dijo que, que no conocía a sus abuelos, pero que él disfrutaba de estar con sus nietos. Eh, y por ahí el propósito es ese. Pero si además pueden hacer un negocio, háganlo, porque ese negocio les va a quedar a su familia. Ese negocio les va a quedar, ese negocio va a trascender. Eh, pónganse en la cabeza de trascender. De que hagan cosas que los trasciendan, cosas que con ustedes o sin ustedes eso exista y eso siga. Eh, y con todo el amor del mundo les deseo y, y confío, más que les deseo, confío en que, en que todo se pueda hacer, que no hay tiempos, que el límite se lo ponen a ustedes y que yo no creo en límites, aun cuando la cabeza me limita. Así que eh, no tienen más que, que, que estudiar e ir para adelante. Wow. Y acabas de decir una frase que yo creo que no sé si la pensaste, pero te salió del alma. Déjame decir, o me llevó a mí al alma. Eh, pero antes de decirla y de cerrar la sesión te leo que Graciela Méndez escribió. Me agradó mucho la plática. Te deseo gran éxito, eres un gran emprendedor, felicidades. Muchas gracias. Y Marieli Trejo eh, escribe también, gracias por esa aportación. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la comunidad, muchas gracias a, a vos Luis, muchas gracias a, eh, a este tiempo, eh, a los que nos vieron, a los que nos pudieron seguir, a los que nos hicieron un pedacito. Eh, Nada, la verdad que muy agradecido a mí, eh, esto me, me, me llena el alma eh, y, y nada, la verdad que estoy súper contento. Gracias Nacho, lo que dijiste y, y lo voy a repetir y que me, a mí me llegó es la vida termina siendo corta cuando más cerca de la muerte estás. Y cierro con eso, y si, y, si, y si la vida se nos acorta, sobre todo a los mayores, ¿verdad? Por lógica, eh, es mejor aprovecharla y aprovechémosla en algo que nos guste, en algo que nos sirva, en algo que nos sintamos realizados, en algo que dejemos una huella, una trascendencia, así sea a nuestros hijos, así sea a nuestros nietos, así sea a nuestros amigos dejemos una huella dejemos una huella favorable para que cuando nos vayamos como decía Nacho no nos vamos a llevar nada pero dejemos algo eh, mientras transitamos por esta vida claro está no, no lo había pensado de hecho cuando lo dije uy, me estoy metiendo en temas medio, medio complicados pero eh, así es eh, no tenemos nada que perder nada que perder nada 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 y estamos mucho mucho más rodeados eh, o, o mucho mejor rodeados de lo que nosotros pensamos. Tal cual, tal cual. Nacho, es un gusto haber platicado contigo. Este, podríamos seguirnos platicando. Te digo que me distraje en la conversación porque estaba muy buena <laughs> y, y se me olvidó la presentación, pero bueno, al final la, me acordé. Y, pero muy interesante y muy agradecido porque estas son las palabras y estos son los mensajes que que nos gusta transmitir y podemos llegar a la gente y podemos sembrar algo, dejar algo en esas personas que nos escucharon, algo de positivo y de propositivo. Yo te agradezco en la distancia y en el tiempo que te tomaste para esta conversación, en tu ánimo, porque siempre es una persona muy entusiasta y eso te lo, te lo valoro. Y voy a comprar el libro y porque eso sí, me ha faltado, pero ofrezco leerlo, ofrezco leerlo porque sí vale la pena empaparse y seguir creciendo. Uno crece con esto. Gracias, Nacho, que tengas muy buen día. Gracias a las personas que nos acompañaron y desde distintos lugares de, de México y a quienes van a ver la sesión posteriormente la subiremos al a nuestro canal de YouTube. Gracias a todos y que tengan muy, muy buen día. Gracias.